Hello friends, let's continue on page number 37. Vamos con la página 37, 37, ok? Let's continue with the possessive. Vamos a trabajar con los posesivos. Activity number 4, possessive, ¿ya? Ya saben que la pronunciación del posesivo sería así. Possessive, possessive. En este caso vamos a ver posesivo con el apóstrofe, S con apóstrofe, ¿ya? Generalmente es para el singular, en sustantivo es el singular. A ver, yo puedo decir así, mire, normalmente, ¿cómo diría? Les pongo un ejemplo. Dice ahí, the name of my sister is Beth. Eso es lo que está en su libro, ¿cierto? Ya. Yeah. Ahora, si yo lo leo, el nombre de mi hermana es Betty. ¿Suena que está bien o no? El que menos le puede parecer que está bien, ¿no? Pero ellos no hablan así. Según la gramática, el of es para objetos, para cosas, ¿ya? Para hablar de posesión, de posesión de algo, utilizamos el apóstrofe es para indicar posesión, ¿ya? Obviamente para la persona. ¿Cómo sería? Sería así, ¿ve? Coloco el sustantivo, my sister. ¿Ya? Le pongo el apóstrofe para indicar la posesión. ¿De qué cosa ella es poseedora? De la palabra name, de su nombre. Yo digo, my sister name. No es contracción verbo to be, no. Indica posesión. My sister name, y después viene acá. Is Betty. My sister name is Betty. ¿Cómo lo traduzco? El nombre de mi hermana es Betty. Pero así se escribe la posesión. My sister name. No debemos decir the name of my sister. El gringo lo va a entender, pero dice así no hablamos nosotros, pues. ¿Ya? Muy bien. Otro ejemplo por ahí. Voy a borrar. En su libro tiene, ¿no es cierto? Dice, my sister name is Betty. No debemos decir the name of my sister is. Acá, my father's name is Phil. El nombre de mi papá es Phil. My father's name is Phil. No debemos decir the name of my father is Phil. ¿Ya? Acuérdense. Usamos el apóstrofe for people, para personas. Listo. Page number 7. Vamos con en la página page number 38. Tenemos ejercicios, ¿ves? También. Correct sentences with the possessive. ¿Cómo sería la número 1? Hagamos solamente la número 1, ¿ya? Dice, the name of my father is Frank. The name of my father is Frank. ¿Cómo sería lo correcto? Sería decir, my father... Ya, le agrego el apóstrofe y lo leo como si fuera plural, my father's, pero no es plural, ¿eh? Por si no se confundan. My father's name is Frank, ¿ya? Entonces ya le hice uno como para ejemplo, ¿ya? My father's name is Frank, ¿ok? Bien, entonces ya quedó claro el posesivo para una sola persona. ¿Qué es lo que ponemos acá? El apóstrofe es para indicar posesión. Ahora vamos a ver cuando hay más personas, de dos a más personas, ¿ya? El posesivo, el possessive, for two or more people, okay, it is with apóstrofe, es al revés, mírenme, ¿no? Para el plural sería S con apóstrofe, singular apóstrofe S, ¿ya? Por ejemplo, dice, the name, el ejemplo, the names, los nombres of my brother, de mis hermanos, ahí está en plural, los nombres de mis hermanos are, por ejemplo, ya, Luis and Jorge, ¿ya? The names of my brothers are Luis and Jorge. ¿Estará bien? La gramática dice que no se habla así. ¿Cómo sería lo correcto? Coloco primero las personas. My brother, el sustantivo. My brothers. Ya está en plural, ¿no es cierto? ¿Qué le falta el palito? Para indicar la posesión. My brothers. Sigue acá. Names. My brother's names are. Ve. Los nombres de mis hermanos son Luis and Jorge. ¿Ya? Entonces, ahí que tenemos en la página, page number 38, en la parte B, dice ahí,
My brother names are Marcio and Paul. My brother name, los nombres de mis hermanos son, ¿cierto? Abajo otro ejemplo. My son's names are. Los nombres de mis hijos son, ¿no? My son's names are, ¿ya? Como ejemplo, le voy a hacer solamente el número uno. Dice, correct this sentence with apostrophe. Ya sería así. Dice, the name of my aunts, los nombres de mis tías, are Fátima and Claudia. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería el número uno de ese ejercicio? Sería, my aunts, se escribe así, my aunts, está en plural. ¿Qué le falta el palito para indicar la posición? My aunts' names are. My aunts' names are, ¿ya? Le ponemos ahí, Fátima and Claudia. My aunts' names are, los nombres de mis tías son. ¿Ya? Sería lo correcto. Bien, entonces lo vuelven a practicar. Ya cuando tengamos la reunión vamos a ver el resto de oraciones, ¿ya? Dice ahí, number 6. Let's talk, conversemos. Describing your family. Acá tenemos un modelo de describir a la familia, ¿ya? Por ejemplo, we are going to read. Dice, read the example with your teacher, then use your own information. Okay? Yeah, student one. Hi, Magali. Can you tell me something? ¿Puedes decirme algo about your family? Acerca de your family. Can you tell me something about your family? ¿Qué dice ella? Yes, of course. Okay. We live in Chiclayo. Vivimos en Chiclayo. Which, el cual o la cual, is just to the north of Peru. Está justo al norte de Perú. I live with my father. Vivo con mi papá. My mother, mi mamá. My four children, mis cuatro hijos. They are two girls and two boys. Son dos mujeres y dos varones, ¿no? Se podría traducir así. The oldest, el mayor, is called Jill. Se llama Jill. Ellos dicen, para decir se llama, dicen is called. ¿Ya? The oldest, el mayor, is called Jill. She is 16. Ella tiene 16. The next is Violeta. Siguiente es Violeta. Who is 14. Quien tiene 14. Then, luego, George, 11, and Carlos, who is 9, quien tiene 9. He is the youngest, él es el menor, o el más joven, la traducción sería el más joven, pero yo digo, él es el menor, he is the youngest. Para decir los nombres de los papás y hermanos, decimos, my father's name is Ricardo, el nombre de mi papá es Ricardo, he is 65, él tiene 65, acuérdense que usamos el verbo to be para hablar de la edad. My mother's name is Gloria. Nombre de mi mamá es Gloria. She is 60. ¿Ya? Vamos a leerlo rápidamente. Hi, Magali. Can you tell me something about your family? Yes, of course. We live in Chiclayo, which is just to the north of Peru. I live with my father, my mother, my four children. They are two girls and two boys. The oldest is called Jill. She is 16. The next is Violeta, who is 14. Then yours, 11. And Carlos, who is 9. He is the youngest. My father's name is Ricardo. He is 65. My mother's name is Gloria. She is 60. So this is a model. Es un modelo de cómo hablar de nuestra familia. ¿Ya? En la siguiente página, acá tienen que hacer una descripción de su familia. Siguiente página, page number 7. Eso es un juego, dice, explaining the meaning. Vamos a explicar con los posesivos. Por ejemplo, dice, miren, esta pregunta es muy útil. Acá dice, uncle, se escribe, decimos uncle. Supongamos que estamos en Estados Unidos y el extranjero nos lanza una palabra que no sabemos. Por ejemplo, imaginemos que no sabemos qué significa uncle. Entonces, ¿yo cómo le puedo preguntar al extranjero para que él me explique? Yo le puedo decir, what does, y le repito el sonido que escuché, que no sé, what does uncle mean? Acá significa, ¿qué cosa significa uncle? What does uncle mean? Y él me explica usando los posesivos, dice, it means, significa, my mother's brother, el hermano de mi mamá,
o my father brother, el hermano de mi papá. O sea que uncle significa tío. Ya estamos usando los posesivos para poder decir, para poder dar un significado, algo que no conocemos, ¿ya? Bien, dice grandfather, grandmother, and sister-in-law. Vamos a hacer solamente un par para que ustedes vean cómo se hace, ¿ya? Entonces vamos a ver, aquí vamos a borrar acá. Ya vamos a borrar acá. Te dice ahí, grandmother, who is your grandmother? ¿Quién es? ¿Qué significa? O what does grandmother mean, ¿no? Supongamos que no sé qué significa grandmother. ¿Qué puedo decir? ¿Qué podemos decir? It's mean significa my, dice ahí my grandmother, ¿no? My father's mother, ¿no? My father's mother, ¿cómo se traduce? La mamá de mi papá, o my mother's mother, o my mother's mother, la mamá de mi mamá, o sea que es mi abuelita. Así lo van a explicar usando los posesivos, ¿no? El grandfather, igualito. Hagamos la número 3. La 3. En el versículo, and, what does and mean? ¿Qué significa and? Le preguntamos al gringo y él nos dice, and es tía. Yo puedo decir, it means my father, apóstrofe, para indicar posición, my father's sister, ¿no? La hermana de mi papá es mi tía, ¿no? O my mother's sister, la hermana de mi mamá es mi tía, así explicámoslo, ¿ya? Entonces ya saben ustedes, si están en el extranjero o están acá en su lugar y el extranjero les lanza una palabra que no saben ustedes, para que ustedes quieran saber lo que les ha dicho, ustedes repiten el sonido. Le dicen, por ejemplo, what does aunt mean? What does uncle mean? Le repiten el sonido que no saben y él les va a explicar, ¿ya? Es un ejemplo, un breve juego. Bien. Entonces hemos trabajado los possessive adjectives, ¿ya? Para que ustedes lo practiquen en casa. Hemos hecho describing your family. Traten de describir a su familia, que tienen un modelo. Y hemos jugado con explaining the meanings. Explaining the meanings, explicando los significados, ¿ya? Bueno, acá hacemos un alto en el videito para que ustedes puedan practicar, y luego en el siguiente videito empezamos con el with grammar, ¿ok? Nos vemos en el siguiente video.